¿Y cuánto más tardarás en reparar mis piernas? Espera, ¿se suponía que tenía que repararlas? Pues claro que sí, idiota. ¿Qué has estado haciendo entonces? Bunny quería ponerle p*** a Springtrap para jugar Doom ahí. Oh, ¿hablas de tus piernas? Pues esas ya no tienen arreglo. ¿Qué? No te arreches, es la verdad. No puede ser, y yo aquí contigo. Pero no sé qué tiene de malo estar con yo, si te hice una arepita con forma de kokoro. Estar contigo es una experiencia irritable. Además, yo ni como. What the fuck, tienes razón. Me has dado una idea, Springas. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡No me dejes aquí! Ya vuelvo, mi vida. A Bunny se le ha ocurrido una idea. Y por eso está medio loquita. Ya verás cómo te daré un nuevo y mejorado outfit. Voy a liberar mis conocimientos aquí. Ahora, solo debo crearle un mejor cuerpo. Si lo que necesita son dos piernas, yo le daré dos bien lindas. Y un pecho un poquito más grande para que respire bonito. Unas patas así no le harían mal. Un momento. Se ven un poco delgadas, ¿no es así? A la mierda la anatomía. Lo haré a mi modo. No está mal tomarme algunas libertades. Después de todo, lo estoy ayudando. Esto será muy L. Tal vez un poco de semejanza a mí lo obligue a amarme. Bunny, ¿estás segura? Esto parece inestable. ¡Lo sé! Espera, ¿qué? Oye, Bunny, será mejor que me liberes ahora. ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Qué rico gime ese pibe! ¡Apágalo, Bunny! Tranquilo, se va a estabilizar. Uy, creo que lo maté. No, mi ciela. Yo no muero por tan poca cosa. ¡Madre, sí funcionó! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo creer que haya funcionado! ¡Y te ves aún más lindo y abrazable de lo que pensé! ¡Es como ver cobrar vida a una caricatura! ¡Ahora somos casi de la misma altura! ¡Somos conejos! ¡Somos malvados! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! Tienes razón, Bunny. Sería una falta de respeto no agradecerte. Después de todo, te esforzaste demasiado. Bunny está feliz, porque puede que al fin la ponga. ¿Y cuál será ese agradecimiento? No lo sé, Bunny. ¿A ti qué te gustaría recibir? Oh, Springtrap, digo, Glitchtrap. Tú podrías... pues, no lo sé. Yo me sentiría muy agradecida si... me dejaras, pues... chuparte unas chichis. Huh, pero claro que... Oye, ¿a qué te refieres con chichis? Oh, Perdón si olvidé decirlo, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué mierda! ¿Por qué tengo pezones? Eso ni siquiera es lo peor. Sí, ya sé. Parece un de 20 centímetros luminiscente y con 6 velocidades, pero... juro que podría ser peor. Creo. ¡Hubiera preferido estar muerto! Pero no lo estás. ¡Ah, tonta! ¡Me has humillado! ¡Sí, para ti, muchacha! Tal vez el dolor te ayude a Son, algo está pasando. No he visto a Moon en semanas, y tú andas más nervioso, más ansioso. Es desconcertante. Y a pesar de ser un robot, te ves como un tren, como si no hayas dormido, o cualquier equivalente de robot a dormir. Mira, sé que no te gusta, pero voy a apagar las luces. Si no quieres hablar sobre el problema, tal vez Moon lo hará. ¿Él no intenta detenerme? Raro.
Ok, Moon, hablemos. ¿Eh? ¿Qué rayos? Moon, ¿qué hiciste? ¿Qué es todo esto? ¿Te gusta? ¡Es tan hermoso y brillante! ¡No tenemos que preocuparnos más por el señor Gruñón nunca más! ¡Llegué para quedarme, solicito! Bonnie, ¿qué es eso que tienes en las manos? Esto, chico, es un rompecabezas retro. Es un cubo Rubik. Tienes que mover las piezas y hacer que todos los lados queden del mismo color. ¡Oh, wow! Nunca antes había visto un cubo Rubik. ¿Puedo intentarlo? Inténtalo si quieres, chico. Está bastante bien mezclado. Es maravilloso. ¿Sabes? Tengo un montón de rompecabezas retro ahí en el callejón. Una vez me puse a resolver algunos enfrente de Freddy. Él me llamó Superinteligente Estrella. Le di un besito en su mejilla cuando terminó de ver lo que había hecho. ¡Ja! Esa mirada que tenía. Tal vez yo mismo soy un poco retro como mis rompecabezas. Pero todavía tengo algunos trucos bajo la... Gregory, ¿no eres un robot o algo así, verdad? No lo sé. Suelo ponerme medio raro por las noches. Veamos. ¿Dónde está? ¡Ajá! ¡Esto ayudará! Ahora, veamos... Bien, ya puedo ir a buscar las partes que hacen falta para repararlos. Siempre y cuando ustedes dos no se maten el uno al otro mientras no estoy. ¿Eh? ¡Ay, por favor! ¡No somos unos niños! Quedas a cargo, pequeñín. ¡Come de muérete! Sí, púdrete. ¿Oh? Pensé que no probabas las malas palabras. ¡Cierto! Las malas palabras no están permitidas en mi guardería. Pero no estamos en mi guardería, ¿verdad? Sí. Es cierto. Ya entendí. Lo siento, pequeñito. ¡Hola, Sunshine! ¡San! ¿Por qué tienes tantos robots del staff destruidos en tu cuarto? ¡Es inquietante! Bueno... ¡Momento! ¿Estaba limpiando nuestro cuarto? Acabo de volver y, chico, mis ruedas están cansadas. ¡Error! ¡Apestas! ¡Vuelve a refregar el piso! ¡Largo de aquí! ¡No puedo creer que este sea nuestro reemplazo! ¡Amigo Freddy! ¿Eh? ¡Espera un momento! ¡Hola, hola! ¡Qué lindo es verte! ¡Gracias por venir, amigo! Queríamos hablarte sobre... tu cargador faltante. El quiebra reglas. ¿El quiebra reglas? ¿Gregory? ¿Lo recuerdas? ¿Recordarlo? ¡Por supuesto que lo recuerdo! ¿Cómo no lo haría? ¡Oh, ese problema andante! ¡No podía seguir una sola regla que ponía! ¿Lo recuerdas? Yo hablaré con él cuando regrese. Bien. Volviendo al punto. Moon cree saber cuál fue la última localización del niño. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Está bien? ¿Por qué no me avisaste antes? Pero... Uh-huh. ¡Quiero algo de vuelta! Muy bien, entiendo. ¿Qué quieres? ¡Fácil! Una carta de disculpas del quiebra reglas, escrita a mano. Creo que puedo hacer eso. Al menos sé que todavía te importa. ¡Maravilloso! Estoy muy contento con nuestro acuerdo. ¡Ahora! Freddy Fazbear, es agradable verte de nuevo. Lo mismo digo, Moon. Me alegra ver que volviste a la normalidad. Se te ha extrañado mucho por aquí. Gracias. Vamos a terminar con esto de una vez. ¿Qué tienes ahí? Un heladito de Monte y Bisco. ¡Rayos! ¡Papá llegó! ¡Caray! Me veré contigo luego. ¡Oye, chico! ¡Ya llegué! ¡Increíble! ¿Me das palomitas? Momento, Greg. No hasta que tu papá vuelva a casa.
Asegurémonos que alcanzará para toda la noche de películas. Oye, ¿sigue encendida la aspiradora? ¡Maldición, la aspiradora! Lenguaje, Gregory. Aunque está bien, solo no lo hagas de nuevo. Entonces, ¿qué peli quieres ver esta noche? Es tu turno de escoger la película. ¡El gigante de acero! ¡Buena peli! De nuevo en el presente, 4 horas después de que Mike tendría que haber vuelto a casa. Hola, hola, soy Michael Fitzsofton. No puedo contestar ahora, llámame luego o déjame un mensaje. Oye, Mikey, contesta cuando puedas. Greg y yo ya empezamos a preocuparnos. Oye, papá, creo que llegó papá. ¿Qué? Sí, una van de Pizzaplex acaba de estacionarse afuera. ¿Qué? Papá, ¿qué está pasando? ¡La puerta! Gregory, escúchame. Necesito que te vayas a tu cuarto y no salgas hasta que te diga. ¿Bien? ¿Bien? ¿Quién anda ahí? ¿Estás lista para conocer a mi yerno? No me podría importar menos tu extensa y disfuncional familia. Solo espero que sea fácil y ese Jeremy no rete nuestra paciencia cuando lo amenacemos con Michael. Pero conociendo mi suerte no será así. Muy bien. Terminemos con esto. ¿Quién anda ahí? ¿Ah? ¿Qué carajos estás vistiendo? Jeremy, te daré 2 opciones. ¿Vienes con nosotros o mataremos a Michael? No iré a ningún lado. Ahora, vete, por favor. Bien. Lo haremos del modo difícil. No sé qué quieres conmigo, pero no te voy a dejar herir a mi familia. No lo entiendes, querido Jeremy. No vas a ganar esta vez. ¿Papá? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Tienen un hijo? ¡Atrápalo! ¿Eh? ¡Gregory! ¡Corre! Pero... ¡No! ¡Gregory Henry Fitzafton! ¡Escúchame! ¡Tienes que correr! ¡Ahora! ¡Quédate quieto esta vez! ¡Oh, lindo pequeñito! Gregory, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos esto más fácil y...? ¿Ah? ¡Vuelve aquí, mocoso! ¡Deja de correr! ¡Vamos! ¡Sí, se atoró! No te irás a ningún lado, pequeño mocoso. ¡Maldita sea! ¡No! ¡Regresa! Detente. No te enojes, pero este mocoso se fue al bosque. No podremos encontrarlo. Me fallaste. Tendré que hacerlo yo misma. Lo siento. Lo intenté, pero él no se dejó. ¡Silencio! Yo haré esto porque obviamente tú eres demasiado inútil para hacerlo tú misma. Todo lo que tenías que hacer era atrapar al mocoso. Gregory, sé que si eres inteligente no has ido muy lejos, pero sé que buscarte a este punto es inútil. Digo esto porque es probable que estés escuchándome. Así que si estás oyendo ahora, sabrás que tus padres no están muertos. Aún no, al menos. Si quieres verlos de nuevo, estaremos en Pizzaplex. Será una linda reunión familiar. Nos vamos. Meteré a Jeremy en la van. Ok. Se fueron. Ya puedo volver a casa. Porfa, 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 porfa. Esto no debe ser real. Esto no puede ser real. No, 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 no. Se fueron. Se fueron. Papá. Y papá, se fueron. ¿Qué voy a hacer? Estoy solo. ¡Tenemos que salvar a Gregory!
¡Ese pobre chico! ¡Debe estar muy asustado! ¡Oye, oye, Bunny! ¡Mírame! Pero alguien debería meterte en un manicomio. Alguien debería ponerte en una caja y echarte al río, abuelo. ¡Gregory! Sí, definitivamente es el hijo de Michael. ¿Ese es el hijo de Mikey? Sep. ¿Gregory? Es él. Díganle, dile que coma tierra. No. Está aburrido. Estaba aburrido. Compradora compulsiva. Mi terapeuta me dijo que esto era un mecanismo de afrontamiento no saludable. Bueno, ella está muerta, así que... Gregory, la violencia no es la respuesta. Un incendio provocado, sí. ¡Feliz Navidad, chica del staff! ¡Te hice un regalito! ¡Oh, my God! ¿Para mí? ¡Oh, me encanta, Sonny! ¡Lo voy a poner en mi refrigerador! ¡Oh, soy digno de un refrigerador! ¡Felicitaciones! ¡Tengo un regalo para ti también! ¡Es pegamento de arcoíris! Me alegra que te guste. ¡Wow! Me alegra que sea tan fácil y barato comprarte algo. Por favor, no te lo comas. ¿Pero qué tal si tiene sabor a arcoíris? ¿Esto es de la chica del staff? Pobre pequeño gatito miau miau. ¡Oh, es tan lindo! ¿Qué? ¿Para mí? ¿Qué? ¡Es el último modelo de Máquina Expreso! ¡Un momento! ¿Cuánto gana este hombre? Muy bien, ya terminé de loguear todo. Todavía tenemos tiempo extra, pero nuestro turno técnicamente terminó. Ah, estamos 25 del mes, ¿verdad? Correcto. ¡Feliz Navidad, Moon! Tengo un regalito para ti. No estaba seguro de comprarte esto, así que espero que te guste. Ah... si no te gusta, puedo conseguirte cualquier otra cosa. ¿Qué es esto? Regalo. ¿Tú me conseguiste algo? Guardia de seguridad número 1. ¿Tú me hiciste esto? ¿Moon? Tal vez se regresó a su estación de recarga. ¡Soy el guardia de seguridad número 1! Bienvenido a la guardería. Soy la chica del staff y seré tu compañera de trabajo. ¿Nueva amiga? ¡Nuevo amigo! Oye, Mike. ¿Sí? ¿Podemos hablar después del trabajo? Hay algo que ha estado pasando por mi mente. Me ha estado molestando y quiero saber tu opinión. Claro, pero no puedo hablar mucho tiempo. Es noche de películas. Ok. Vanessa, ¿estás aquí? Vanessa, no entiendo por qué... Vanessa ya no está aquí. Ella no quiere hacerte esto. Yo soy Bunny, Michael. Necesito que te bebas todo esto. Vanessa, no entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué me diste de beber? Una droga. Pero no te preocupes. No te vas a morir. Más temprano ese mismo día. ¡Oye, papá! ¡Oh! Hola, chico. ¿Qué pasa? Nada. Solo quería ver qué estabas haciendo. Solo estoy limpiando el armario mío y de tu papá. Deshaciéndome de las camisas viejas y ropa con agujeros. Cuando tengas nuestra edad lo entenderás. Sí, genial. ¿Qué hay en esa caja? Oh, esa caja. Es donde tenemos todas las cosas de cuando éramos niños. ¿Puedo ver qué hay dentro? No, lo siento, chico. Vamos a listar las cosas para la noche de películas. Bien. Eso me recuerda. Ya nos quedamos sin palomitas. Bien, puedo ir corriendo a la tienda a conseguir algo más. Necesito que pases la aspiradora al living. Bien,
Ok, vuelvo en unos minutos. Te quiero. No te metas en problemas, chico. Yo te quiero a ti, papá. ¿Qué? ¿Por qué papá tiene estas cosas? ¿Eh? ¡Wow! ¿Así se veía mi papá cuando era niño? ¡Genial! ¡Oye! Uno de los cuadernos viejos de mi papá y... ¿Diario de supervivencia? Tengo que darle una ojeada a esto luego. Me pregunto qué guardará mi papá en esta caja de zapatos. ¡Oh Dios! ¡No puede ser! ¿Un robot? ¡Rayos! ¡Papá llegó! ¡Caray! Me veré contigo luego. Una cajita feliz. ¿Serían... un niño? Oye, tú no deberías estar conduciendo. ¡Gregory, enciende el auto! ¡Oh! Parece que cortaron las luces. ¡Adivina quién es! ¡Es alguien con quien trabajas! ¡Oh! Alisa de piezas y servicio. Debería haber sabido que era usted. ¡Wow! Tus manos se te han resecado mucho. ¡No! Alguien que trabaja contigo y soy un robot. ¡Freddy! ¡Error otra vez! Y además, es el mejor de tus amigos. ¡Oh! Ya sé quién es. ¡Monty! ¿Qué? Solo estaba bromeando. ¿Por qué ese pequeño Fursuit tiene un cuchillo? ¡Santo cielo! ¡Acaba de saltar dentro de Freddy! ¡Evan, necesito tú! ¿Quién cornos es Evan? Entonces... ¡Ahora no, furro! No, no. Soy un virus. O un glitch, si prefieres. Sí, vale. Medio glitch, medio furro, como sea. No me importa. De hecho, ¿qué es un furro? Ah. Supongo que de verdad soy un furro. Chicos, Gregory quiere ir a IHOP para su almuerzo. Nunca he ido a ese sitio antes. ¿Qué debería comprar en el IHOP? ¿Alguna sugerencia? ¡Oh! ¡Combo de pancakes! Un socket drive. ¡Asesinato! Un combo de pancakes, un socket drive y... ¡Asesinato! No vengas tarde de la escuela. ¿Está bien, chico? Aquí está tu almuerzo, Gregory. Tengo un buen día en la escuela. Ok, no lo haré. Y gracias, papá. ¿Papá? ¡Llegó el bus de la escuela! ¡Adiós! ¡Gregory! ¿Acabas de llamarme papá? ¡Él me llamó papá! ¡Soy tan feliz! Pat, grandote. Te agarró mucho cariño el chico. ¡Ah, qué vergüenza! ¿Por qué hice eso? Oye, Greg, ¿estás bien? ¡Aquí tienes, Gregory! Choco menta, por favor. ¡Wow! ¿Eh? ¡Oh, lo siento, chico! ¡No te preocupes! ¡No me tardaré mucho! ¡Solo quédate quieto! ¿Vanessa? ¿Ah? No te compraremos otro, Gregory. ¿Eh? ¡No fue mi culpa! ¡Momento! ¡Yo no puedo comer helado! Oye, Freddy, ¿no te parece raro que Monty pueda saltar tan alto? Digo, ¿pueden los lagartos de verdad saltar tan alto como los conejos? ¡Un momento! ¡Monty! ¿Qué clase de pies son esos? ¿Y qué pasa con ellos, hojalata? Aunque los pies eran de ese maldito conejo, no quiere decir que yo lo maté. ¡Ya casi lo tenemos! ¡Necesitamos presionarlo un poco más! Él tiene razón, Gregory. Espera, ¿qué? Aunque su argumento no es convincente,
tiene razón de todas maneras. Él no se podría haber puesto las piernas solo. Los técnicos y miembros del staff son los únicos que pueden hacer eso. ¡Momento! Acabo de leer los mensajes en mi Fastwatch de nuevo. Tiene sentido ahora. Aparentemente, Monty se rompió y necesitaba reparación urgente. El evento tuvo lugar en su golfito. Puede que ambos eventos, la destrucción de Monty y la desaparición repentina de Bonnie, estén vinculadas de alguna forma. Y si es así, ¿entonces significa que hay un tercer involucrado en esta situación? ¿Qué onda, chicos? Siento haberme perdido durante tanto tiempo. Técnicamente estuve en el basurero y no podía caminar y salir de ahí. ¡Sí! Roxy y yo lo encontramos por accidente. Encontré a Chica comiendo basura, de nuevo. Por poco y se lo come. Estaba en piezas. Lo reparamos, pero no encontramos sus piernas. Por cierto, ¿qué diablos está pasando aquí? Parece un gameplay de Ace Attorney. ¡Esos hijos de su mamacita me acusan de asesinar a Bonnie! Bro, estoy justo aquí. ¡Bonnie, te extraño muchísimo! Está bien, no es necesario que llores como un bebé. Ten cuidado, estoy frágil. Chico usó pegamento y cinta para arreglarme. Ah, ¿entonces todo esto fue para nada? La intención es lo que vale, Gregory. Aunque tenemos que encontrar al culpable aún. Y ahora tenemos a Bonnie para testificar. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Hora de terminar lo que empezamos! ¿Quién es el culpable? ¿Qué pasó? Era una agradable noche en Pizzaplex, así que decidí caminar un poco, ya saben. Fui al golpito de Monty y de pronto... ¡BAM! ¿Alguien te golpeó? Nah, vi una cubeta gigante cayendo, pero me tomó con la guardia baja y lo siguiente que sé es que desperté las alcantarillas. En fin, después de eso decidí investigar. Lo que pasó fue inusual. Una cubeta cayendo. Interesante. ¿Descubriste algo, Gregory? ¡Sí! Eso quiere decir que lo que Bonnie nos describe es en realidad lo que le había pasado a Monty. Si estoy en lo correcto, la memoria de Monty fue destruida porque le cayó una cubeta en la cabeza. ¡Monty es inocente! ¿Te tomó tanto tiempo llegar a esa conclusión de porquería? Y si es así, ¿entonces quién es el culpable? No estoy seguro, pero el testimonio de Bonnie tiene muchos hoyos. Por ejemplo, ¿por qué de pronto le dieron ganas de dar un paseo? Tendría que haber tenido alguna intención para hacerlo. ¿Qué tal si Bonnie mintió sobre su propia muerte? ¿Pero por qué? Tenemos que preguntarle. Bonnie, ¿tienes algo que explicar? ¿Por qué de pronto te dieron ganas de caminar? Estaba investigando. ¿Investigando qué? Ah, pequeñito. Parece que no tienes idea de los oscuros secretos que tiene Pizzaplex, ¿verdad? Déjame decirte qué encontré durante mis investigaciones. Día y noche. Siempre pasaban cosas raras. Además, alguien se había perdido, y el sistema había estado actuando raro. Todo empezó cuando ella llegó. En el momento en que la conocí, sabía que ocultaba algo, así que empecé a espiarla. Por supuesto, ella tenía perfecto conocimiento sobre mi plan. Estaba preparada. Ella quería hacerme daño porque... yo... sabía... está... siendo... control... ¡Bonnie! ¡Por favor, dime algo! ¡Bonnie! Freddy, creo que fue saboteado. El culpable nos está mirando. Tienes razón, Gregory. Obviamente fue un sabotaje. Fue muy placentero verlos pelear entre ustedes como animales. Así que fuiste tú. Claro que sí, fui yo. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Sentenciarme a muerte? Tú no eres un abogado de verdad. ¡Ya quisiera hacerlo! ¿Aló, 911? ¿Ah? ¡Oh, sí! Llamé a la policía. Todo tal cual lo tenía planeado. ¿Planeado? ¡Sí! ¡Planeado! Bonnie me ayudó con la investigación. ¡Oh, sí! Él sabía mucho sobre tus engaños, así que decidimos hacer algo. Armamos este simulacro de juicio. Monty de alguna manera se envolvió en todo esto, así que lo acusamos solo para traerte y que admitas tu crimen. ¡Gregory, ven para aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde?